Hola a todos. Hoy vamos a hacer unos judiones en salsa marinera. Esta receta se la he escuchado o se la escuché al cocinero de la radio, Sergio Fernández. Es una receta muy sencilla. Necesitaremos unos 5 gambones, un puerro, una ramita de apio, un poquitín de tomillo, una lata de pimientos del piquillo, un tarro de judiones, una lata de tomate triturado, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es pelar, picar el puerro, lo blanco del puerro, y quitarle al apio la rayita que tiene en el costado. Y picar tanto el puerro como el apio muy, muy bien. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es cortar la cabeza de los gambones y los vamos a echar un poco de aceite de oliva a sofreír. Las vamos a marear un poquitín en el aceite, saltear un poquitín en el aceite las cabezas de los gambones. El cuerpo lo dejamos reservado. Las vamos a dar con la mano del mortero. Claro que sí, cariño, esta sí. No hay nada más que esa. No me da a mí en la cabeza con la mano del mortero. No las vaya las chuchas, pero no las vaya a destrozar, ¿eh? Apriétala que suelte lo que tiene por dentro así. No me seas bruta. No me vaya a dar con la mano. Mira, esa. La apretamos un poquitín para que suelte todo el jugo de la cabeza y la salteamos. Poquitín en el aceite de oliva. Luego, una vez, ¿veis? Va tomando el aceite color del gambón. Una vez que la hayamos salteado, pues las podemos ya tirar, las desechamos. En el aceite de haber salteado las cabezas de los gambones, vamos a echar el puerro y el apio, que lo hemos limpiado muy bien, lo hemos lavado y muy bien picadito. A fuego muy lento para que se vaya haciendo lentamente, que no se nos queme. El fuego ha de estar muy lento. Vamos a pasar el puerro muy picadito junto con el apio. Bueno, una vez que tenemos ya el puerro y el apio que están tiernitos, vamos a proceder a echarle una cucharada de harina. Removemos una cucharada pequeña de harina. Removemos algo, esto es simplemente para que cuaje la salsa. Luego esté un poco cuajadita. Removemos algo y le picamos los 4 o 5 pimientos del piquillo asados. Los pimientos del piquillo que hemos comprado asados. Picamos bien picadito el pimiento. Bueno, la hemos picado ya el pimiento, el piquillo asado. Le hemos echado un poquitín de sal, de pimienta. Le vamos a añadir un poquitín de tomillo. Hemos salpimentado algo, no mucho, no te pases. Y ahora le echaremos un chorreón de vino. Vamos a añadirle un chorreón de vino. Y lo vamos a dejar que reduzca algo. A continuación le vamos a añadir, ya que ha reducido un poco el vino, vamos a añadir el tomate triturado. En este caso es también de bote, podéis picar todas las alhachas, que es mucho. Vamos a echar la mitad el bote es de medio kilo, voy a echarle 250 gramos, que equivaldría a unos 3 tomates si lo hubiéramos troceado, naturales. Esta salsa la vamos a tener hirviendo unos 10 minutos, de 10 a 12 minutos. Mientras se va haciendo la salsa, vamos a sacar los judiones del bote de cristal y los vamos a lavar muy bien en agua fría, porque tiene algo de sabor de conserva que lo pierda. Los lavamos muy bien, los dejamos escurriendo mientras se nos va haciendo la salsa.
Le hemos añadido un poquitín, dos dedos de agua en un vaso del agua a la salsa, puesto que se nos estaba quedando muy seca. Y se nos quedaba seca muy pronto. Entonces, y no terminaba de cocer bien. Le hemos añadido, como digo, un par de dedos de agua de un vaso normal y corriente del agua. Ahora, mientras tanto, pues vamos a ir ya pelando los gambones, el cuerpo de los gambones. Bueno, la salsa ya la hemos tenido unos 12 minutos y entonces ahora vamos a proceder a triturarla. Bueno, ya que hemos triturado la salsa muy bien trituradita, vamos a añadir los judiones. Esto ha de estar unos 5 minutos hirviendo por ahí, la salsa con los judiones. Y cuando falte un par de minutos, pues le añadimos los gambones que los hemos laminado algo. Los gambones también los podéis poner en una sartén con un poquitín de aceite y vuelta y vuelta, pero yo los voy a echar y luego los ponéis de adorno arriba, encima de la salsa. Yo los voy a echar directamente sobre la salsa con los judiones, o sea que no los voy a pasar vuelta y vuelta por una sartén. Pues nada, esto ya está. Como he dicho, el gambón se lo he echado directamente cuando le faltaban 3 minutos. Lo he terminado de sazonar y ya están los judiones en salsa marinera. Por eso el gambón pues no se ve. Si lo hubiera hecho de la otra forma, que lo hace Sergio Fernández, que lo pone de adorno, le da en aceite vuelta y vuelta en una sartén y luego lo pone en adorno encima, pues sí que se vería. Pero en fin, lo importante es que está ahí dentro y le da el sabor. Pues venga, sería hasta otro momento. Slit by.